Quiero un poco aludir la mirada que tenemos nosotros en relación a esta situación de los adultos mayores. Obviamente que son diferentes en relación al tipo de abordaje que hace cada institución, ¿no? Obviamente salud pública y la medicina general tiene una mirada desde el individuo como persona, básicamente, el cuidado, etcétera, etcétera. En cambio nosotros tenemos desde el lugar que nos toca, a partir de la legislación, ver que todo un sistema constitucional de alguna manera tenga un abordaje integral de la vida del hombre en sociedad. Entonces quizás un poco quiero dejar claro, con una mirada del lugar que nos toca a nosotros de los derechos y las garantías constitucionales, no voy a dejar de desconocer el buen trabajo que se viene haciendo en materia del cuidado de lo que es la salud pública desde hace un tiempo. Lo que yo noto que no alcanza, entonces tenemos que ir a conquistar nuevas formas de tratar de llevar respuesta a los adultos mayores. Entonces yo digo, hay un universo en Posada diferente a la totalidad que nos contó Mirta recién, que son 130.000 más o menos adultos mayores en la provincia. Posada tiene 42.000 adultos mayores y, aludiendo un poco a la petición de Pepe en relación al conocimiento de los distintos lugares, es así como él está describiendo cómo se van produciendo. Y si nosotros hicimos un abordaje del observatorio en el marco de las normas, que no es ahora, este proceso lo venimos aplicando técnicamente a fines del 2000, mediados del 2018, para que se entienda. Ya en gestión nosotros tomamos la decisión de, basado en la norma, en el, básicamente en la Carta Orgánica, artículo 22, inciso 17, nos obliga a nosotros a tener un abordaje directo sobre la temática del adulto mayor. Entonces, a través de la ordenanza, creamos un programa, que es el programa que nos permite. Dijimos, bueno, creemos un observatorio y podamos tratar desde ahí trabajar con todos los organismos vinculados directamente, llámese desarrollo social, salud pública, municipalidad, etcétera, etcétera. Y hagamos un abordaje. Entre ellos, Pepe, lo que hicimos fue solicitar al Ministerio de Gobierno de la provincia, específicamente a la Subsecretaría de Relaciones con la Comunidad, y ellos nos brindaron información específica, de donde van detectando. Salud Pública, obviamente, tiene un control, después fuimos chequeando y elaboramos un trabajo territorial. Hicimos un abordaje directo, pedimos inclusive intervención a la Comisión de Prevención de la Tortura en caso de que detectáramos situaciones que no nos quisieran dejar ingresar, bueno, haríamos uso directo. Quiero decir que este espacio de alguna manera lo articulan cada organismo, o sea, Salud Pública, Desarrollo Social, Municipalidad, Comisión de la Tortura, Prevención de la Tortura, nosotros, como una instancia de mediación permanente y constante. Ese es el mecanismo institucional que facilita la Defensoría del Pueblo y se compromete no solamente de una situación específica, sino a inclusive pedir a nivel ejecutivo, a nivel legislativo, si es necesario, modificaciones en las normas. Por eso, es cierto lo que dice Mirta, estamos tratando de lograr, primero que todo, y entendemos que es necesario, que el municipio se adhiera ya a la ley 27.360, así, ¿no? Sí. Que es la de adultos mayores vinculada, obviamente, al Tratado Internacional, pero fundamentalmente que exista un registro de cuidadores específico, obviamente atendiendo a la situación del cuidado en sí. No queremos que se mezcle con otros, pero de todo modo, lo que yo quiero dejar claro, que este trabajo lo venimos haciendo, primero, desde los atributos, segundo, con la conducción específica de las áreas que corresponden, salud pública. El compromiso que tuvo el ministro actual fue desarrollar un protocolo para que podamos abordar. ¿Por qué? Porque no podíamos seguir con la lógica que venimos del marco del observatorio, ir e ingresar, porque no se puede, porque sencillamente tenemos que tener los recaudos. Obviamente ese protocolo fue generado por el ministro, está Mirta Soya designada, veo que ahí está el Javier, también ellos están colaborando con nosotros desde la mirada que nosotros tenemos. ¿Qué quiero decir con todo esto? Todo este desarrollo tiene que ver con algo que a mí siempre me va a preocupar, que es el futuro, ¿no? Que esto va creciendo,
básicamente creo que hay que generar otros ámbitos de discusión para contención en el futuro basado en los tratados internacionales, porque es lo que nosotros debemos mirar, toda la garantía constitucional es que se exprese en los espacios que se vaya generando. Llámese lo que nosotros también estamos pidiendo ahora y vamos a aportar este día, el pedido para la creación de un geriátrico municipal, cosa que no tenemos. Sí tenemos el que mencionó hace un ratito Mirta, que está en Villaranús, que es provincial, pero no tenemos local, digamos. O sea, creo que hay un montón de situaciones, el pedido que estamos haciendo de cuidadores, etcétera, etcétera, está hablando de una necesidad de un abordaje integral. Lo nuestro es ponerle un foco grande a esto y no apagarlo nunca, porque entendemos que todos vamos hacia ese mismo camino y tenemos que tratar de emprender. Creo que la población de los adultos mayores ha crecido, requiere la demanda es superior en cuanto a la asistencia. Y reconozco plenamente el trabajo que cada uno está haciendo. Lo que digo es que tenemos que buscar caminos alternativos, básicamente a través del gobierno provincial y nacional, que nos provea de los elementos esenciales. ¿Cuáles son? Presupuesto. Entonces, yo digo, vamos a dar mucha vuelta, pero sería importante poner el acento fuerte en la demanda necesaria para dar una cobertura desde el punto de vista constitucional y garantizar ambiente limpio y sano, seguridad, salud y vida suficiente para adelante. Y vuelvo a decir, reconozco todo el trabajo hecho porque lo hemos revisado desde la gestión de Pepe, inclusive antes, para acá, pero estoy diciendo hoy no alcanza. Esto es lo que vemos nosotros de la Defensoría del Pueblo. Entonces quiero que eso quede asentado siempre, de que tenemos que ir por más porque es necesario en materia presupuestaria a nivel municipal, en materia presupuestaria a nivel provincial y en materia presupuestaria a nivel nacional. Siempre pregono del lugar que me toca a nivel nacional de los defensores, siempre pido al gobierno nacional algo que es esencial, el federalismo fuerte se da desde el punto de vista económico. Si nosotros reconocemos la situación y la necesidad que tiene cada parte que conforma un Estado provincial y le damos asistencia, creo que ahí estamos haciendo patria, ahí estamos haciendo lo necesario. Entonces, vuelvo a decir, reconozco el esfuerzo tremendo que hace, la veo a Mirta, la veo a la municipalidad en situaciones donde nosotros, pero veo que no alcanza. Y esto es lo que estoy simplemente poniéndole ese foco grandote que no vamos a pagar por ningún motivo, porque reconozco el trabajo y creo que tenemos que ponerle más. Pero voy a insistir en que todo el esfuerzo que venga para adelante tiene que ser tratar de generar mayores posibilidades desde el punto de vista económico para mejorar cualquier acción que podamos llevar adelante. Simplemente quería dar este aporte, tengo una reunión, pido mil disculpas, queda la contadora Figueredo, que es la coordinadora del territorio, que está trabajando con Mirta, con todo. Y así que Pepe, de ella, desearte la mejor salud para adelante, sé, estoy enterado de tu proceso, y no te lo dije y te lo digo acá, aprovecho. Éxitos en todo. Muchas gracias, Alberto.